porque Carlita ya está bien acomodada en la cocina. Hijita, guarda para el resto. Ahí veo que ya están preparando todo. Yo aquí preparando. Hoy día vamos a hacer riquísima leche de tigre, el clásico para este verano. Y estoy con Javier Vargas. Aquí, ¿cómo está Javier? Buenos días. Una leche de tigre clásica, una leche de tigre bastante afrodisíaca. Ay, sobre todo, Susi, afrodisíaca. Una leche de tigre, así como para ponerle sabor. Mira, pescado fresco, filete de corvina. Vamos a añadirle acá un poco de apio. Un toquecito de ajo, siempre le va muy bien. ¿Te gusta la leche de tigre, Susi? ¿Qué? Me encanta la leche de tigre. Tú sabes, ya estaba haciendo la dieta de la leche de tigre. ¿Cuál es la dieta de la leche de tigre? Ay, me muero. La dieta de la leche de tigre, después de hacerlo, cuidado que te denigre. En pantalla, compañera, aparecen los ingredientes, ¿sabes? Para que la gente tome nota. Ahí está, en pantalla están los ingredientes y acá está avanzando Javiercito. En un bol ha puesto un poquito de pescado en trozos, ha puesto el apio, el ají, el ajo, guión. Ahora toca la sal, ¿no? Un poquito de sal. Pero así entero, ¿no se licúa? No, no, esta es una preparación especial. Esta es la de Piscis. Allá nada de mero acá. No, ahora es Piscis, ¿sabes? Javier Vargas, por si acaso. Oye, cierto, Javier, escúchame, Javier estaba que se apuntaba para... También dice para... Oye, en puntas de pie estaba levantando la mano. Ahora sí, un poco de limón. Limón fresco. Susi, tú eres más alta que nuestro chef. ¿Alguna vez has estado con un hombre más bajo que tú? Claro que sí, tú sabes de que los hombres que no lo tienen de chico lo tienen de grande. Javiercito, ¡Susi, la hora, Susi! Javiercito, ¿soltero, casado? Soltero, siempre. Esperando a Susi. ¡Mira, Susi! Tú sabes que no hay que creer mucho a los hombres, hay que investigarlos primero. Cierto, eso también es cierto. Javiercito, ¿cuántos años solito? Bueno, de emprendedor en Cevichería Piscis tenemos ya 30 años. ¡No, no, no! ¡Soltero! ¿Cuántos años soltero? Del amor, el corazón. Siempre, toda la vida soltero. Mejor. ¿Toda la vida? Javier, ¿y eres del norte chico? De repente Barranca, Guaral, Huacho, Guarney. Bueno, de Guaral siempre. Siempre le tocan a Susi los del norte chico, ¿no? Ya sabía por dónde ibas. Pero bueno, bien. Vamos a ver un... Mira, le hemos echado pescado fresco. Apio, sal, ajo, quión, su limón. Y esto ya casi está listo. Solamente le vamos a poner algo de mariscos para que sea más afrodisíaco. Es una leche de tigre afrodisíaca. Así que metiche, Adriana, Susi. Claro. Este es un preparado especial para esos momentos especiales que uno necesita tener la fuerza de un tigre. Mientras que Javier mucho marisco, Javier, mucho marisco está que le mete. No, olvídate. Ya por mis añejos, me han prohibido los mariscos, me puede dar un derrame cerebral. Mientras va macerando ahí bien rico, tenemos algo acá que presentar. Sí, hay un pantallazo. Susi Díaz le da recomendaciones. Y vamos a añadirle un poco de... A Sheila Rojas. Dice Susi Díaz sobre Sheila Rojas. Yo le daba de baja a Sir Winston por medida disciplinaria. Ah, castigado. Ex congresista afirma que es una falta de respeto que su pareja le diga reina a otras mujeres. Sin embargo, cree que Sheila lo perdonó porque está muy enamorada del empresario mexicano. Susi, ¿enamorada del amor o enamorada de los dólares y los euros de Sir Winston? Cuando una persona perdona es porque hay amor y le da una nueva oportunidad. Y aparte, él es simpático, ¿no? Simpático. Ay, ¿te parece, Susi? No. Bueno, más simpático que Walter Obregón lo es. ¡Oye! ¿Sí? ¿Qué más pasó? Simpático que el mero loco también. Pero... Bueno, yo creo que el físico no interesa, sino como Javier Vargas, que tiene buen corazón, que es buena gente. Javier lo conozco años. Javiercito lo conozco, hubo bastantes años. Yo creo que Susi está lanzando maicito por acá. Sí. Wow. Tiene sus mariscos gratis. No es maíz, es canchita, pancherito, canchita. Bien. Bueno, ya está casi listo la leche de tigre afrodisíaca. ¿Qué vamos a hacer ahora, Javiercito? Vamos a presentarlo en una copita. Es de un ceviche bastante jugoso. Bonito. Miren, toda la corvina fileteada, fresquísima. Claro, como lo merece Susi, así. Bien presentado. Bien presentado. Y las conchas que no deben faltar, ¿no? Las conchitas de abanico.
con este las calor almejas. Que está haciendo en Lima. Wow, nos Javier, por favor, después me dice que yo soy la que hablo mal. Ya, ahora sí. Ahora sí. El juguito, el juguito. ¡Ay, qué rico! Con todo, con todo. Wow, con eso sí que se cae, llene la copa, que se llene la copa. Y esto no es todo, ¿eh? Mi querido Javier, mientras estás sirviendo la leche de tigre, cuéntanos dónde podemos ubicarte. Claro, ya bueno, provoca, estamos ya. En San Juan del Lurigancho, San Miguel, San Martín de Porras, Los Olivos, Comas, Puente Piedra, Callao. Oye, la verdad. Y ya, este sábado y domingo en Guaral. En Guaral. Estamos ahí en el ¿cuántos tienes? ¿Cuántos? Son 13 restaurantes. Escúchame. Vas a terminar con un poco de conchas negras. Aso. Ahora conchita entendemos negra. Por qué tiene 13. Claro, porque está soltero, dice. Ahí está. En fin, hemos terminado con esta buena leche de tigre para prepararlo en casa y disfrutar este verano y este día del amor, de la amistad. Y visítenos en Cevichería Pisi, que lo estamos esperando, en Guaral. Una pregunta, y este 14 de febrero que celebramos al amor, ¿te gustaría invitar a Susy Díaz de repente a almorzar al restaurante, a pasar una tarde juntos y conocerse un poquito más? Encantado de su visita siempre, Susy. Siempre nos visita y gracias por tu amistad. Estoy emocionada, Susy. Bueno, a mí me han invitado a una casa de la playa, un almuerzo maravilloso. Te puedo hacer, no sé, una horita por ahí. ¡No la dudes, Susy, no la dudes! Escúchame, una horita, nomás dice que puede salir. Susy tiene 13 restaurantes, ahí hay plata. Ahí, especialmente para ti estas conchitas hot. ¡Me muero! ¿Qué te parece? Me he inspirado en ti. ¿Ah, sí? Unas conchas espectaculares, picantes, explosivas. ¡Puro fuego! ¡Puro fuego! ¡Ay, es la favorita! ¡Me quita la parmesana! Sí. Uy. Pero tú quédate ahí disfrutando junto a Javiercito de las conchitas parmesanas. Vamos con Adrián y...